Nos avisaron que estaba hecho, estaban haciendo que ir a la casa más o menos como las 10. Sí, Las 12. las 10, las 12 más o menos. Bajamos porque estábamos en la cordillera arriba y bajamos abajo, pero ya no había, estaba todo hecho tira. Nos hicieron tira todo lo que, incluso comestible, harina tostada, lo desparramaron, la ropa, plato lo hicieron tira, todo lo que utilizamos como casa. Nos quedó, no sé, quedó inservible la casa porque son todas cortadas como para leña. Y nada de bueno, pero fue yo creo que teniendo un retén carabinero cerca y haciendo estas cosas. ¿Nos podría explicar en base a qué argumentos jurídicos ustedes estaban haciendo ocupación efectiva de este espacio? Mari Mari, mi nombre es Isabel Caripán y soy la hija del Longo Genaro Caripán. Y efectivamente estamos haciendo uso de este espacio porque tenemos un documento que está inscrito y en bienes raíces. Nos dimos cuenta que particulares querían hacerse dueños de estas tierras, que son de un espacio que la propia comunidad, nuestros abuelos, lo habían dejado como, como un espacio reserva para nosotros los mapuches, las futuras generaciones, y hoy día los particulares querían hacerse dueños de esta parte. Y nosotros hemos ocupado haciendo uso de este espacio porque igual, como habíamos ganado un caso en la Corte Suprema de Santiago con el tema del fisco en el Parque Nacional Villarrica, igual que, y este una de los de las partes del, de las tierras que están inscritas en nombre de mi abuelo, de mis bisabuelos. Y Bueno, bueno, estamos yo no ocupando me. un terreno de una escritura desde 1914 que es dueño del abuelo de mi papá, de Felipe Caripán. Está inscrita en bienes nacionales, en conservador bienes raíces. Está reinscrita en la comuna de Panguipulli. Y este espacio lo pertenece desde esos tiempos. Es una compra igual que Douglas Tonkin, es una compra grande. Que Douglas Tonkin compró una comunidad entera con gente dentro. Claro, en todo Y cómo lo caso, hacen valer y a nosotros no. después que hicieron esta cadena, yo creo que lo están Esto pensando es ahora. un acto que hicieron, un acto de terrorismo, le llamamos nosotros hacia nosotros los mapuches, porque ellos vinieron con los policías y el particular David Díaz y la tía Chole, que le decimos nosotros de la discoteca. Ellos ingresaron y atropellaron de esta forma a la ruga que habíamos hecho para que nuestros niños y gente de la comunidad viniera a hacer uso de este espacio para que vengan a la playa y nosotros a trabajar todo lo que quisieran venir a ingresar, porque Traitraico no tiene playa. La comunidad de Traitraico está sin playa. Es muy doloroso lo que pasó aquí. Yo estuve aquí cuando se formó esta ruca, yo estuve acá. Y hoy día llegué, es una tristeza muy grande, que le hicieran tira a su ruca, al lonco. Eso es una persona que no tiene mente, que no tiene, no tiene los cinco sentidos, esa persona que hizo esto. Es una maldad muy grande hacia el pueblo originario, hacia el pueblo mapuche. Y esto es muy doloroso lo que pasó. Yo estoy muy triste, porque yo estuve acá, cuando se formó esta ruca, yo estuve aquí, estuvimos con harta gente, harto huichafe vi aquí en ese día, y hoy día esto está en el suelo, está tan todo hecho tira. ¿Quién hizo esto? No es una persona que hizo esto, se puede decir que es un animal, ni siquiera un animal hace esto. Es muy triste lo que pasó dentro de este territorio de aquí, y este es un territorio de pueblos mapuche, donde nosotros tenemos que defendernos, solo se puede decir, porque ni siquiera la autoridad nos coopera, no hay un abogado que diga yo voy a hacer esto, no, no hay. Entonces nosotros tenemos que defendernos solo nomás, solo tenemos que defendernos. Y hay que hacer llamado, que vengan los huichafes, que vengan los loncos a apoyar esto aquí. Porque esto es muy triste, es muy angustioso lo que pasó esto hoy día. Yo estoy muy dolorida. Yo soy como una lonca de mi comunidad también. Entonces, para mí es tristeza esto, es muy grande lo que hicieron. Esto no es una persona que hizo esto. Hoy día, particulares de origen alemán que viven en Alemania insistieron en hacer esto y mandaron a gente de la fiscalía
con el auxilio de fiscalía y de carabineros, ingresaron acá e hicieron este destrozo. Y son gente nueva acá en el lugar. Ellos son particulares colonos. Eso es recalcar, pues la gente de aquí de la comunidad estaba haciendo su trabajo a la orilla del lago para trabajar en turismo en el futuro, proyectándose a trabajar en turismo. Entonces este daño, este enorme daño que hicieron, una trae el temor a la gente y la otra deja de lado todos los derechos que tenemos como pueblo mapuche y como comunidad mapuche. Es un grave atropello. Por ejemplo, yo venía ingresando para ver qué había pasado aquí, porque había escuchado que vinieron a hacer desarmar la ruca, que habíamos hecho con tanto esfuerzo. Y yo venía ingresando al lugar y cuando la particular, que nosotros le decimos la de la disco, la dueña de la disco, Sholi, discoteca le llamamos nosotros, nos empieza a disparar a mí y mis guaguas, que yo venía con mis dos niñas chiquititas, diciendo que los indios deben morir y nuestra familia debe morir porque son indios, lo decía la señora, lo amenazó a muerte y ingresamos para acá y empezó a dispararnos a nosotros con escopeta. Y ahí nos dimos cuenta que ella también estaba involucrada en este acto de terrorismo vandálico que le llamamos nosotros aquí en Traitraico. Este es un acto, un atentado contra nosotros los mapuches. Por ser mapuches no podemos reclamar un espacio que es legítimo, que es una demanda histórica que tenemos nosotros, el Estado que tiene con nuestro pueblo. Y nosotros no somos indios, pues somos mapuches, porque reclamamos nuestras tierras, porque somos diferentes, tenemos nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra religiosidad distinta a los que no son mapuches, y hoy día lo discriminan, solo ellos por ser mapuche lo discriminan. Como les digo, este atropello no está basado en ninguna ley, pues, o sea, no. De hecho, no existe una expresa orden de desalojo o de destrozo. No existe. Existe una orden de ingreso a investigar con el auxilio de la fuerza pública, emanada de la fiscalía. Pero no existe una expresa orden de triturar todo esto, de hacer un daño enorme. Bueno, después de eso nosotros concurrimos todos a visualizar lo que había sucedido. Aquí no permanece ningún particular, ni carabinero, ni nadie. Somos nosotros los dueños de este lugar. Entonces, ingresamos a este lugar. Y también fuimos repelidos alrededor de las 13 horas por tiros de escopeta desde enfrente, de los particulares que tienen instalado ahí una discoteca. Y venían ingresando niños y gente adulta y de todo tipo de edades. Entonces igual es un amedrentamiento que ya yo creo que está tomando sus límites, ya está chocando los límites, digamos. Ahora, Carabineros también viene acá a imponer su ley, digamos, o decir que ellos pueden permanecer en este lugar, pero Carabineros no está facultado para habitar o resguardar propiedades particulares. Ellos pueden visualizar, tomar antecedentes, pero ningún otro objetivo tienen. Ellos no son, digamos, guardias privados de particulares. Así que también ahí vemos un atropello de parte del jefe de retén de Coñaripe, Iván Améstica Guerrero, el que prácticamente nos quería sacar a la fuerza nuevamente de aquí. Es una persona completamente exógena a este lugar, no, nadie lo conoce. Entonces, vemos un sinnúmero de derechos pasados a llevar en este tiempo y dentro del Estado chileno y dentro de la Constitución. Eso es lo que estamos visualizando también. Eso lo queremos recalcar a la gente, al público y repudiar, yo creo, este hecho de vandalismo. Damián, ¿nos podría explicar qué era este espacio que estamos aquí? ¿Qué es? Aquí, este espacio donde nosotros hacemos la ceremonia para llegar al lugar, donde pedimos un permiso a los nehuenes, a la biodiversidad, digamos, en lo que dicen los huincas. Para nosotros aquí hacemos ceremonia religiosa y para espiritualmente la llegada aquí, para ir a la playa, para pedir permiso, autorización a los nehuenes que existen a la naturaleza. Y a la naturaleza misma. Entonces, y ellos cuando ingresaron vinieron a botar el rehue y
hicieron atentado contra religión, contra nuestra religión, porque ellos, mira, imagínense, aquí había un árbol sagrado para nosotros, ellos lo arrancaron, lo pisotearon y hicieron tira todo, no respetaron ni siquiera nuestro rehue.